Cambiando de tema, resulta que hay una nueva contratación en TV Azteca. Ana Bárbara. Ana La Bárbara. han contratado a Altagracia Ugalde, la han contratado para hacer varios programas de televisión. Y pues la vamos a ver próximamente por todos lados, por toda Azteca, fíjate, la vamos a ver por Las Ventaneando, mañanitas a la Virgen para ahí empezar, ¿no? mero. Lo más rápido, lo Ajá. más próximo. Y fíjate que yo digo, si ya la contrataron, no me extrañaría que esté en una de las nuevas temporadas de La Voz el Que próximo estaría año. ideal, ¿eh? Ajá. El próximo año ya se grabaron, creo, dos temporadas, ¿ok? Se Sí. grabaron la Kids y la Senior, la que es La para grabaron adultos. casi al mismo tiempo, ¿no? Ajá, se grabaron hace como un mes, 2 meses. Pero entonces ahora van a sacar la audición para La Voz normal, ¿no? Y ahí creo que podría ser Ana Bárbara una coach. Ana Bárbara no fue coach en Televisa. Sería una gran idea. Y es una mujer que tiene Pues las tablas tiene para. como tres veces más, como tres generaciones más de trayectoria de Christian Nodal, por ejemplo, Por mucho. ¿no? Sí. Y de Belinda. Tiene, es compositora, productora, cantautora. O sea, es una mujer Es todo, y muy completa. aparte canta, ¿no? Canta Claro, y bonito, canta tiene hermoso. una ¿Te acuerdas trayectoria. cuando cantó en La Voz y se peleó con, bueno, no, cuando tocaron una canción de ella en La Voz y entonces Gabito dijo que qué horror de canción? Y Ajá. resulta que era una composición de Ana Bárbara, Ay, es la de Te Busqué. cierto, Y sí. entonces cuando fue ella, como que lo hizo así menos al buen Gabito. Sí, estaba enojada. Sí, pues sí, Estaba y muy con enojada. razón, ¿no? Y bueno, pues Ana Bárbara contratada por Televisión Azteca. Fíjate que justo ayer estaba viendo una entrevista de Lidia Ávila donde contaba cuando llegó OV7 contratados por Azteca. Y dice que les hicieron toda una. Pues toda una fiesta, ahora sí que fiesta nacional en Azteca, cuando llegó Lidia Ávila. Esto lo dijo en la entrevista con Jordi Rosado. Y justo ahí, en esa llegada de OV7, que además fue una temporada breve, justo cuando estaba ahí Lidia, fue cuando conoció a Enrique Aguilera. Quienes ubican a Enrique Aguilera, era un conductor de televisión de los 90s que conducía en medio del espectáculo con Mónica Garza. En medio del espectáculo fue un programa que hizo primero Patti Chapoy en Azteca, luego Atala Sarmiento con Esteban Macías y con varios más, y luego llegó Mónica Garza. Mónica y Enrique eran los conductores. Era un programa vespertino de Que espectáculos. era el mundo del espectáculo en Televisa, ¿no? Y acá le En los pusieron en ochentas, medio. porque ya no podían usar el nombre, obviamente, ¿no? Ajá. Entonces cuenta Lidia. Fíjate que esta historia la cuenta 20 años después. Literal. Entonces está interesante porque ella nunca había hablado de este tema. Este novio, Enrique Aguilera, murió. Él muere. Muy joven, 33 años. Uy, pues sí, Ajá. la edad de Cristo. Se broncoaspiró. ¿Cómo ¿Ok? es eso? Pues se ahogó. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, Okay. no se sabe si estaba tomando algo, si qué pasó, pero se le fue y murió. Okay. Solo. En su departamento, No tuvo quien solo. lo auxiliara, ¿no? No tuvo nadie que lo auxiliara. Entonces, resulta que Lidia cuenta ayer con Jordi Rosado en su entrevista que ellos estaban promocionando disco, OV7. Entonces, ella estaba con Fernanda Familiar, de ahí va a la taquilla con René Franco y le hablan y le dicen: Oye, pues que tú le hablas a Enrique porque no ha llegado a trabajar. Y eso es súper extraño. Es un tipo súper profesional. Llevaban 3 meses de noviazgo. Fue un noviazgo muy corto. Entonces ella dice, pues la marca y no le contesta y no le contesta. La casa, el departamento donde vivía Enrique, donde vivía, estaba a una cuadra de las oficinas de OV7. Entonces ella les dijo, ¿por qué no llegamos? Tocó puerta y a ver qué está pasando, ¿no? Y entonces llega y pues nadie se baja de los OV7 ni a ella, solo entran asistentes, logran entrar, forzar la puerta y se dan cuenta que había muerto. Entonces ella nunca habló, ella públicamente nunca había hablado de este tema porque tú sabes, un grupo juvenil, cómo se iba a involucrar con la muerte de un conductor de televisión, que no sé qué. Empiezan los chismes, ¿no? Empezaron los chismes y ella decidieron entonces guardar a Lidia y que nunca hablara. Está hablando 20 años después de lo que sucedió. Por cierto, te voy a ser muy honesto, ayer yo lloré con la En el entrevista de Lidia. por lo de la niña. Sí,
Lloré y bastante, te lo confieso, porque sí es doloroso y cómo narra todo lo que pasó con la niña que nació con un intestino de 20 centímetros. Ese fue el problema. Imagínate nada más. Ese fue el problema porque pues nacemos como que con Mucho, ¿no? metros Ajá. de intestino. Y allí fue el problema. Y cómo fueron 6 meses terribles para ella, cómo logra despedirse después de la niña. La historia, si quieren ver una historia muy conmovedora, vean la entrevista con Jordi, con Lidia. Yo en lo personal no me aguanté y sí me conmovió muchísimo. Tenemos mensaje de Manny Aguilera, Sí, ¿no? dice, sí, el éxito, los veía grabados sin falta, mi like, muchas gracias por tu, otra Muy vez, colorcito, bien. Manny, muchas gracias por vernos aquí Muchas grabados, gracias. como sea, Se agradece, se se agradece. agradece. Muchas gracias. Pero te puse falta. Oye, pues qué intenso lo de Lidia, ¿no? Ay, no, Lidia, pero aparte ya lo dice, es una mujer antes y otra mujer después de lo que le pasó. O sea, después de la muerte de su hija, de Sofía, fue muy terrible lo que vino. Y a los 8 meses se divorcia. Imagínate nada más. O sea, qué año en aquel momento. Y luego regresa con OV7, que dice que fue como su tablita de salvación, regresar y retomar su carrera de cantante. Muy bien por Lidia Ávila, hermosa historia, porque al final de cuentas es una mujer que tiene un profundo amor por esa hija que físicamente ya no está. Y cuenta ahí unas cosas sobrenaturales que le han pasado también. Ella siente que, primero, fíjate, curioso, o sea, dice que ella ya le había hablado a la niña y le había dicho, vete tranquila, te amamos con todo nuestro corazón, pero ya vete, tranquila, porque sabemos lo que estaban sufriendo, o sea, la tenían conectada con muchísimos aparatos. Y entonces ella le dice al marido, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas despedirte de ella. Y entonces le dice él, no, pero es que él estaba como muy aferrado a que, no, que había que luchar. Le decían, despídete de ella. Y entonces él va, se despide Jesús y a los minutos la niña muere. O sea, la niña estaba esperando despedirse de sus papis. Uy. Entonces, es parte de la historia. Se me pone la piel chinita y ya no quiero llorar y vamos a otro tema.